Y ahora pues voy a seguir haciendo pantaloncitos o braguitas. Es que antes este vídeo que yo he hecho no funcionaba voz, por eso se queda sin voz, solo con gestos. Ahora sigo apareciendo voz. Pues yo aquí está cosido dos partes. Esa parte es detrás, esa es parte delante. Y ahora voy a doblar y voy a coser también esta parte así. Esa parte de detrás va a estar poco más ancha, más larga que esa es que delante. Y pues voy a juntar esas dos partes y voy a seguir a hacer braguitos para esa muñequita. Y ahora tengo hilo rosa y bastante muy fuerte, porque aquí abajo estos trozos de pantalón yo voy a recoger por un hilo y después voy a apretar. Pues uno yo he hecho y otro también voy a hacerlo por más o menos casi un dedo. Casi un dedo. Pues voy a empezar así, así, otra para no cara, para otra. Bueno, como se dice, no es de cara. Y voy a recoger todo este trozo para hilo, poco a poco, un poquitín, pasos bastante pequeños y todo eso recogiendo por este hilo. Esos pantaloncitos no se puede después quitar, porque se puede quitar, pero para eso necesito hacer mucho más trabajo. Y por ejemplo, si otro pantalón para otra muñeca, se puede hacer pantaloncito que se puede quitar y poner. En este caso, pantaloncito se queda fijo para muñeca. Hemos terminado y ahora vamos a poner para muñeca y ahí yo voy a estos hilos que yo tengo trocitos voy a hacer nudo. Pues voy a poner para cara así. Voy a ver dónde tengo. Aquí es parte delantera porque está más cortita que aquí detrás. Podemos poner estos pantaloncitos para muñequita. Si yo un poco molesta, pues estirar más y vamos poniendo así. Pues aquí donde yo he dejado estos dos trozos, voy a hacer nudo. Solo nudo. Voy a hacer así. Dos. Parece que este hilo no está resbalado, pero he hecho tres por si acaso y voy a cortar. Y cuando bajo este trozo no se ve hilo que está cortado. Y lo mismo con otra pa pantalón. Pues un nudo así. Dos, bueno, por si acaso tres, y voy a cortar. Pues de así tenemos. Este es tela de que se estira, es de punto, pero no se deshace.
No deshace, para deshacer necesito muchas cosas. Por eso no deshace y muy cómodo usar para pantaloncita. Pues tenemos así. Se puede poner más arriba, más abajo, pero más o menos así. Y aquí yo voy a doblar para que se quede vista más bonita y también voy a pasar con hilo. Tengo lo mismo hilo, bastante fuerte, fuerte hilo. Así yo he sacado de así este hilo bastante fuerte y pues voy a pasar, voy a hacer de doble. Hacer de doble y voy a empezar de detrás, pero también voy a entrar aquí en parte de dentro, así, no es de cara. Entro aquí y pues fijad, así más o menos, así, menos que un dedo, y voy a todo poner para aguja, también pasos ni grandes ni pequeños, más o menos así. Y poco a poco poniendo todo este trozo. Arriba yo he dejado medio centímetro de tela de pantaloncita y voy a recogiendo todo por ahí. Y pues así yo he terminado recoger todo eso, todo hilo, y voy ahora a las poner más o menos igualitos por todo pantaloncito, más o menos así. Y ahora pues voy, y después se ve más mejor, voy a hacer nudo de este hilo y después esos solo se arreglan más mejor. Por ejemplo, pues así. Dejamos así. Más o menos vista va a estar así. Con este pantaloncito. Sí, me gusta así. Y pues voy a hacer otro nudo para fijar todo este pantaloncito. Voy a hacer tres. Y voy a cortar. He cortado. Y ahora sí que se puede arreglar estas olas bien arregladitos. Bien arregladitos por todas partes. Y también tenemos muñeca que se puede estar sentada. Y voy a arreglar. Pues así, más o menos, para que se puede sentarse bien, que no molestan pantaloncitos. Así se puede hacer muchas cosas y arriba poner pie y es cómodo y no molestan estas, eso no es bragos, pantaloncitas. Y ahora pues tengo este hilo así de ancho, no sé, medio centímetro, no lo sé, algo así. Y bueno, se puede hacer más ancho y más de todo que tenéis. Y ahora aquí pues voy a adornar un poco este pantalón y voy a hacer así, adornando así también. Voy a hacer solo nudo, pues dejamos así. Voy a ver si queda bonito. Y pues también un poco apretar, voy a apretar y haciendo
así bastante este nudo y voy a cortar y después voy a ver así. Quiero decir que quiero poner este cinta que tiene dos caras y quiero que poner caras que más brillan. Así, caras que más brillan. Y ahora corto y después voy a cortar más. Así y en otra también. Más o menos igualito. Eso después se puede. No es bastante larga. Pues así. Así y voy a hacer nudo. Y aprovechar a hacer nudo y aprovechar un poco mirando que esta parte que se brilla en esta cinta, aprovechar poner así de manera de cara. Más o menos voy a cortar. Y vamos a ver qué se queda. Bien arreglado. Una y otra. Y así. Yo no necesito tan larga esos dos cintos y voy a cintas y voy a cortar pues más corto voy a fijar a ver así. Otra vez voy a ver cómo se mejor que tiene ese visto abajo. Y voy a cortar más cortito. Por ejemplo, así. Así. Y ahora voy a coger laca transparente y un poquitín voy a pasar ahí un poco donde trozos donde yo he cortado. Y lo mismo voy a hacer con otro lado. Y pues ahora tengo trozo de tela para falda y es bastante larga. Aquí yo he doblado un poco, voy a medir, pues mide 13 centímetros y aquí doblado un poco para apretar para muñeca. Se voy a doblar y esta parte se queda dentro y este fuera. Pues si está con doblado está 13 centímetros y así. Así medir mejor porque si después a ver si para el vídeo mejor así de doblado de doble. Pues doble tela tiene 43 centímetros doble tela, pues 86 centímetros y aquí pues 13. Y aquí 13. Pero yo
Aquí voy a poner esta cinta, lo mismo que yo he puesto para falda. Aquí esa falda y es abajo. Y ahora voy a coser esta cinta para esta falda abajo y voy a coser dos lados juntos y seguimos vistiendo nuestra muñequita. Y pues ahora se quedó este trozo bien planchado. Aquí está cosido dos partes y yo voy a poner para cara. Así, y pues faldita debajo está preparadita ya. Está preparadita y podemos poner más cosas. Y pues esta faldita voy a poner un poco también de otra manera, porque como ya he dicho, es un poco dura esta tela y a mí en resultado me gusta poner de otra manera. Por eso yo ahora he hecho así, he doblado y he juntado dos cosas para cortar bien cortado. Así es mitad de eso y voy a cortar un trozo para que no me moleste. Y así voy a cortar. Está, esa faldita va a estar así como está ahora. Y ahora, como se está ha calentado mi pistola, pues vamos a seguir adornando pantaloncitas. Aquí tengo unos florecitos que voy a pegar para esas partes, para adornar finales de pantalones. Y aquí un florecito también. Voy a enseñar cómo hago este florecito. Yo enseñaba unas veces, pero voy a enseñar cómo hago ese florecito y otros todos como aquí, por ejemplo. Y así, eso es lo mismo, por eso no voy a repetir más. Aquí tengo trocito de... Voy a acercar un poquitín. Voy a acercar. Pues aquí tengo trocito de esta tela, muy pequeño. Aquí como un dedo, así. Y pues teniendo hilo, trozo de hilo. Por ejemplo, blanco, hilo blanco, y voy a recoger así de manera juntos. Pues será recogido juntos, 1, 2, 3. Voy a ver cómo se quedó. Y voy a seguir atar un poco más para que algunas hasta 9 filas y voy a tirar, cortar y de aquí de así se sale un florecito. En esta tela se ha salido así, en otras telas tiene otra vista, pues ha salido florecito más o menos así. Pues yo tengo esos florecitos y voy a pegar aquí en esta parte, por ejemplo, quiero adornar y también voy donde tengo y también voy a poner este también arriba, este trozo de cristal. Pues voy a ver este florecito cómo está así. Y voy a pegar en este mismo sitio.
Флориситу из тапикаду. И мы кеда пегар este cristalito, eso que se vende, que venden así, de esa manera también es separados o estos, pues voy a coger una y voy a poner con pistola caliente, voy a poner aquí dentro. Y así ha salido este adorno para pantaloncito. Y aquí pues voy a hacer lo mismo. Voy a coger una esta flor. Voy a poner aquí para pantalón. Con pistola caliente. Y este trozo de cristalito. Cuidadito que no sale. No, pegamento para que se quede más feo. Y pues me queda hacer así. Voy a hacer así. Y va a estar terminado. Y pues fijad. Hemos pegado aquí florecito, aquí, pues esta vista tiene abajo de nuestra muñeca, tiene vista así. Va a tener vista así, no vamos a hacer nada más, pues va a tener así vista. Enseño más para que porque después cuando se pone falda esas cosas no van a, no se ve tan claro porque con falda no se ve, pues por eso enseño que tiene vista esta muñeca solo con pantalón, que se puede sentar perfectamente bien, está sentada. Y aquí detrás también vamos a poner esos cristalitos a pegar, como por ejemplo, como botones. Pues voy a poner uno aquí. Ahí yo he puesto bastante grande gota de pegamento, por eso no apretaba abajo porque sale pegamento. Esperaba un poquitín hasta que enfríe. Ahora puedo un poquitín apretar para que no salga pegamento y es bastante feo. Si hay algunas otras, alguien hace por otros pegamentos tipos, pues se hace con otros tipos de pegamento. Hay muchos pegamentos con que puede hacer. Y así, y otra. Pues aquí, de esa manera, está adornado aquí detrás. Eso parece como dos botones. Y voy a enseñar más que tiene vista esta muñequita sin falda. Y ahora vamos a poner faldita. Pues todo que tiene, y ahora vamos a poner faldita y zapatos y seguimos. Y pues ahora tenemos esa faldita, así. Así faldita, así es doblado, un pequeño trozo doblado. Y yo voy, he cogido muy fuerte, hilo muy muy fuerte, porque ahora voy a... Con este hilo voy a recoger toda falda y voy a atar bien atado para que no se caiga este falda. Y esta falda pues va a estar fija en cuerpo. Por eso es hilo muy fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como siempre, yo voy a... Así es de cara y voy a pasar
toda falda por hilo. Así, de esa manera. Aguja delante. Y todo, todo, todo este trozo vamos a pasar por hilo. Y pues así, haciendo así, 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 aguja delante, hacemos eso todo trozo, así. Y pues tenemos toda esa faldita recogida, así. Recogida así, y ahora vamos a poner para muñeca, pues. Vamos a poner para muñeca de manera así. Pues voy a poner ahora, quiero así. Ahora puedo estirar ese hilo. Así. Y a ver cómo queda. Así. Cómo queda nuestra faldita. Se puede poner eso solo es mucho y por eso se queda perfectamente bonito, se quedará falda. Abajo voy a bajar camiseta. Y pues eso donde hemos cosido, yo voy a poner para esta parte, para este lado. No detrás y no delante, para este lado. Y pues voy a ver cómo queremos hacerlo. Va a ser así. Va a estar muy bonito. Sí, un poco abajo, porque bajamos un poco, porque ahí arriba vamos a tener otra falda, pero de así también se quedó muy, muy precioso. Con esta faldita también se quedó muy preciosa esta muñeca, muy, muy precioso. Vale, pues así, y sigo. Apretando, sigo apretando y aprieto pues bien apretado y después hacemos olas. Voy a hacer un nudo y voy a apretar. Voy a apretar bastante bien. Sí, dos, pues voy a hacer, por ejemplo, tres nudos, pero no voy a cortar corto, por si acaso, porque a veces cuando cortas muy corto y después empiezas a estirar y todo el trabajo se destroza, por eso ahora tenemos así, pues voy arreglando olas y tenemos muñequita así de esa manera. Muy, muy bonito, se quedó muy bonito. Muy bonito, se quedó perfecto. Es que voy a alejar porque de esa cámara no sé, no así.
Sí que quedó muy bonito. Hasta que así se puede quedar una muñeca teniendo falda así blanquita. Y pues ahora vamos a seguir poniendo. Quiero enseñar una más porque cuando voy a ponerme arriba falda, eso no se ve tanto bien. Y ahora podemos ver cómo está dentro. Así. Aquí tiene esos olas. Voy a cantar aquí un poco. Y así. Y ahora vamos a poner arriba vestidito. Y pues ahora lo mismo voy a hacer con esta faldita que yo tengo. Yo aquí empiezo también recoger todo para hilo de manera así. Pues aguja adelante y pasos así medianos, no mucho, no poco, así. Hilo también es fuerte y doble muy fuerte este hilo. Yo, por ejemplo, he cogido de así, es hilo muy fuerte porque vamos a fijar y mejor que se queda bastante bien apretada esta falda porque se queda ahí con esa muñeca. Y así voy a pasar toda tela. Y como hemos recogido toda esta faldita, pues otra vez vamos a poner arriba de este, vamos a poner esta faldita que va a estar primera. Pues vamos a poner así. Vamos a poner así. También estos son los que tenemos aquí menos, pero donde está cosida esta falda, pues va a estar aquí al lado, este lado. Y voy a apretar un poco y vamos a ver cómo nos queda esta faldita. Voy a poner un poco abajo esta primera. A mano voy a poner un poco abajo. Y esa así. Arreglando un poquitín así, así. Apretamos y otra vez. A ver, más o menos. Así. Pues va a tener en vista así. Pues está bien. Así está bien. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a otra vez. Me voy a apretar. Después, cuando, claro, otra vez que cortamos hilo, se puede bien poner esos olas, pero ahora voy a apretar hilo, hago un nudo y aprieto bien. Pues bien apretado. Hago segundo y puedo hacer tres y cuatro y no voy a cortar muy corto, no voy a cortar, voy a cortar así
para que no deixasse rápido se ocorre algo quando empieces a estirar este falda, pues se queda igual. Y pues un poco a poco voy a hacer olas más iguales por todas partes, más igualitos que se quedan bien. Aquí también. Y tenemos esa vista. Así se quedó perfectamente bien. Hacemos arriba. Fijad cómo se quedó camiseta. Se quedó así. Detrás también se quedó perfectamente bien. Aquí también se quedó perfectamente bien. Y vamos a adornar falda. Se quedó muy, muy bien. Se quedó muy bien. Falda va a estar muy, muy ancha y muy, muy bonita. Pues seguimos. Pues ahora vamos a hacer collar. Para cuello, voy a acercar un poco. Pues aquí tengo esos trocitos, partes de collar, y voy a esas piedritas y voy para poner para hilo. Hilo tengo muy fuerte y voy a poner eso todo para hilo, haciendo así, arreglando de esa manera, y después atamos el cuello. Ahí 3, 2, tres, cuatro, tengo cuatro, voy a poner esta, después esa, medallón este, y seguimos poniendo todo para hilo. Y de así collar va a estar terminado. Así. Este, voy a poner eso. Ya, está terminado ya. Y se quedó muy bonito. Se quedó muy bonito. Y pues ahora yo tengo aquí ese trozo de cinta elástica. Y quiero adornar pues cuello. Cuello está así y yo quiero adornar un poco por cubrir eso con cinta elástica. Pues voy a ver cuánto necesito cortar. Más o menos alrededor de cuello. Eso es trozo así. Y voy a cortar. Pues tengo este trozo, voy ahora a poner en estos lados laca transparente y seguimos. Pues voy a poner por estos lados para que no deshace. Y aquí también, en este lado también.
se secará y se queda así sin deshacer. Pues, ¿qué voy a hacer más? Pues voy a poner para cuello. Ese trozo es así. Bueno, solo cubrir cuello. Voy a poner así. Y detrás voy a pues pegar un poco esas dos cosas. Voy a pegar con pegamento. Un poquitín. Cuidadito. Y arriba otro trozo. Pues de así hemos camuflado parte de arriba. Se quedó así, perfectamente bonito. Nos queda ahora poner este collar. Pues vamos a poner collar. Bueno, eso yo voy a hacer nudo, como siempre. Tengo hilo muy fuerte. Tengo hilo muy fuerte. Voy a ver de qué manera termino. Quiero que se caiga un poquitín delante. Sí, bastante. Pues así y voy. Para saber qué quiero medida, pues voy este collar, voy a poner así este pinchito que cuando voy a detrás atar, no me deja largo cuanto yo quiero. Pues voy a hacer así y ahora yo sé cuánto necesito para no apretar ni mucho ni poco. Pues así algunos nudos más, porque aquí voy a cortar corto para mejor vista y pues prefiero hacer algunos nudos porque si pasa que deshace todo ese trabajo, pues mejor poner más nudos. Sí, lo tengo muy fuerte, muy fuerte. Voy a terminar. Y así yo tengo este collar. Pues tengo este collar. Así. Tengo este collar y seguimos. Ahora adornando esta muñeca. Y pues tengo aquí dos lazos, así. Voy a enseñar cómo hago estos lazos. Pues todo es igual, por eso solo voy a enseñar cómo se hace. Ponemos dos trozos y hacemos así. Recogiendo todo, recogiendo y un hilo. Vamos a atar unos dos, cuatro. Vamos a ver qué queda. Se queda bien. Pues vamos a atar algunos 8, 9. Y cortamos. Y de así, pues se sale adorno así este lazo. Pues eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Solo yo después adornaba con esta cinta. Vamos a poner así, aquí hacer un nudo y se queda igualito que este. Está
Está claro. Y aquí yo voy a poner este lazo. Pues eso, lo mismo. Solo único que como esta cinta es muy, muy ancha, pues yo he doblado doble y también he cogido con hilo. Después arriba he puesto este cinta de plata. Después he cogido trozo, otro trozo y ha doblado. Y pues eso, tengo ahí, aquí cuatro. Pues cuatro trozos. Y ahora aquí vamos a pegar esos todos, esos lazos y esos dos también. Pues claro, aquí está. Está cortado ya y terminado. Y aquí pues también voy a cortar. Ay, no se ve. Voy a cortar y poner un poco de laca. Vamos a poner un poco de laca. Así. Y pues voy a pegar en este sitio. Vamos a ver cómo. Sí, aquí en este mismo sitio. Pues voy a pegar para ese. Y se quede así, de esa manera, todo este adorno. Se quedará así. Y se quedará así. Y voy, este todo, voy a pegar aquí en este lado. Gota bastante grande y voy a pegar. Pues tenemos así. Y sí, pues eso también, este mismo, yo también voy a arreglar. Voy a cortar esta cinta. Así. Voy a poner un poco de laca. Así. Para que no deshace. Voy a pegar este mismo sitio. Se puede coser también, o no sé, o voy a coser. Sí, voy a coser, no voy a pegar. Este prefiero coser. Pues voy a coger hilo y voy a coser. Aquí empiezo aquí a poner nudo de dentro para que no se ve y voy a afuera por aquí. Pues voy a coser. Es muñeca, es para adornar una habitación. Se regalan para esas cosas y se va a quedarse muy bonita.
Ahora lo sigo. Así. Pues me gusta coser. Sí, se puede también pegar. Pero en este caso prefiero coser. Muy bonita vista. Una más. Voy a terminar. Pues lo mismo voy a hacer con este. Ahora voy a coser esto.